solo CD, que se llamó Journey Through the Streets. Correcto. Que se llama aún. Exacto. Y aparte de tener críticas muy favorables, hubo ahí algo con José Feliciano. José Feliciano te apoyó mucho en ese CD. Cuéntanos un poco de esa experiencia, cómo fue. Bueno, otro de los grandes artistas a quien yo siempre he admirado es José, ¿no? Uh-huh. Feliciano, desde que yo era chico, me encantó porque yo escuchaba los boleros de los Panchos y de los Tres Haces y tenían un toque determinado. Cuando escuché a José, había una mezcla de jazz con blues y la forma de interpretarlo me fascinó. Uh-huh. De ahí la admiración y luego tuve la oportunidad de conocerlo y hablamos en Portland, Oregon. Lo conocí en Lima hace muchos años, pero obviamente fue una cosa muy fugaz. Uh-huh. Y luego en Portland, Oregon, tocó un concierto y al final del concierto me recibió, estaba cansado, ya se retiraba prácticamente y me dijo, ¿qué haces tú? Y yo toco la guitarra y empezamos a hablar de Villalobos. Y se cautivó porque le encanta la música clásica también. Uh-huh. Y charlamos más de media hora, nos quedamos habla y habla. Wow. Me dijo, llámame al hotel. Al día siguiente lo llamé. Uh-huh. Y de ahí surgió una amistad y después surgió la idea del disco. Uh-huh. Y esto es lo lindo de la presentación de José, porque él fue bien claro. Me acuerdo que me dijo, si me gusta lo presento, lo escribo, ¿no? Uh-huh. Si no, no. O sea, no había de por medio ninguna atadura de amistad que diga, bueno, claro, me va a presentar el disco por eso, porque solamente lo había tratado una vez. Uh-huh. Y tuve el honor de que él escribiera las notas del disco y que ahora seamos pues grandes amigos, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bueno. Álbumes piensan seguir enfocándose bastante todavía en la música brasileña. ¿Sientes que hay mucho más que explorar todavía aún? Bueno, hay mucho, mucho material. O sea, pienso grabar 3 discos más para completar lo que ya había prometido, 5 volúmenes. Mm. Pero también tengo unos proyectos de grabar los Beatles for classical guitar. Mm. Grabar con orquesta los Beatles, solo de guitarra, duetos. Wow. Tengo un proyecto de música peruana. Exclusivamente música peruana, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué más? Hay tantas cosas de música latinoamericana, un proyecto de Piazzolla, de tangos, hay tantas cosas que... ¿Cuánto tiempo Alfredo Muro ensaya al día? Pero ahora que estás tan ocupado, no sé si ya ensayas, pero estoy segura de que al menos tienes un horario en que dedicas realmente al ejercicio de la guitarra. Bueno, sí, es una pregunta interesante. Yo creo que a veces, claro, las circunstancias no te permiten, ¿no? Uh-huh. Yo acabo de regresar a Santo Domingo, el lunes 2 días para acomodarme en la casa y viajar y estar acá. Uh-huh. Y no tuve tiempo, por ejemplo, de practicar. Entonces ayer recién practiqué en el hotel. Uh-huh. Y a medida que encuentras espacio y claro, tiempo, pero lo ideal, tal vez. Lo ideal, claro, el tiempo yo sugiero, no sé, 4 horas, 5 horas, es en la música, en todo, en el canto, en la danza, en la guitarra, en los instrumentos. El talento es 20%. Uh-huh. El 80% es disciplina, es trabajo. Sí. No es lo contrario. Mucha gente cree que lo contrario. Esa es una frase bastante dura, sufro porque yo no ensayo 4 horas al día, pero definitivamente es la meta que hay que ponerse si uno quiere realmente salir adelante y llegar al nivel que tú estás y otros niveles de otros, claro, grandes artistas. Claro, ¿verdad? Si puedes hacerlo aunque sea una hora, pero consistentemente una hora diario. Uh-huh. Entonces eso va a sumar y va a dar un resultado positivo. Uh-huh. ¿No? ¿Algún consejo a todos los guitarristas que te están viendo que tal vez te ha llevado al nivel en que estás tú ahora, aparte de lógicamente practicar y practicar? Bueno, el amor, ¿no? El amor por el instrumento. Si tienes verdadero amor por lo que haces, persistir, ser consistente, tener determinación, disciplina. Uh-huh. De nuevo, la disciplina, porque si tienes lo otro, el amor, pero no tienes la disciplina, no te garantiza que puedas llegar. Uh-huh. Es el trabajo diario el que te ayuda. Son muchas horas de estar sentado, ¿no? Y es un trabajo solitario, además. Sí. Porque estás tú solo frente a la guitarra, la partitura, horas de horas, nadie más.
Todo depende de ti, de cuán severo seas contigo mismo. Exacto. O sea, si te pones a pensar, el 80% de nuestras vidas, en el caso de los guitarristas, nos las pasamos practicando. Y el 20% en el escenario. De nuevas ideas y nutrirse, pues, nuevas ideas, claro, para seguir trabajando en tus álbumes. De todo un poco. Yo, por ejemplo, nutro mi armonía de la música clásica, toco a Bach, de ahí saco algo, siempre voy uh-huh. incorporando cosas, ¿no? Siempre escuchando los nuevos proyectos, ¿no? La música en Perú, y algo que te va inspirando, ¿no? El componer, por ejemplo, ¿no? Es algo que también me gusta mucho. ¿Compras CDs o bajas música del internet más? Bueno, solía comprar muchos CDs, uh-huh. hasta que mi esposa me dijo, hasta aquí nomás. Un CD que quieras aconsejar a los que... Un CD, uno de tus favoritos, que no... O tres, a ver, danos tres. Yo sé que uno... Bueno, me gusta el Latin Impressions, el último que grabé, uh-huh. que lo pueden conseguir en CD Baby uh-huh. o entrando a mi página, okay. alfredomuro.com, y luego los dos de Alma Brasileña también, volumen 1, volumen 2, que es como, son como tus propios hijos, ¿no? Tú a todos los quieres. Claro, claro. Los quieres así igual. Que estudianlos bien, que de ahí pueden ir a tomar clases a través de Skype con Alfredo y él les puede decir si le están haciendo bien o no. Eso. Muchísimas gracias por esta entrevista y un saludo a la gente de DC Life Music. A ti, Laura, muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a todos los fanáticos de tu web y apoyarte en lo que estás haciendo, que es tan lindo porque nos ayudas a nosotros a promover nuestro arte, uh-huh. porque acuérdate que sin el público no podríamos lograrlo.